Hola, vamos a hacer unas empanadas fritas. Las vamos a hacer de arroz. Aquí tengo arroz, nada más lo puse a hervir con canela, leche y azúcar. Y ahí quedó. Como lo ven, está consistente. Entonces vamos a hacer unas empanaditas de arroz. Bueno, aquí tengo 250 gramos de harina. Tengo 30 gramos de mantequilla. Le vamos a echar una pizquitita de royal. Una puntita del cuchillo. Le vamos a echar poquita sal. Algo así como unos 5 gramos. Ahí está. Y luego aquí tengo 150 mililitros de leche calientita. Entonces esto se lo vamos a agregar. Si le falta, pues le echamos otra poquita. Estas empanadas son muy fáciles. Aquí si queremos le podemos agregar una pizquita igual de azúcar. Eso ya es al gusto. Y lo podemos hacer las empanadas ya sea de algo dulce o de algo salado. En este caso pues las vamos a hacer de arroz. Se dan cuenta, pues no cuesta trabajo. Prácticamente ya se me despegó toda. Voy a agregar un polvitito de harina. Así quedó la masita. El tamaño ya depende de cada quien. Ahí está. Entonces una tirita. Vamos a partir a la mitad. Otra mitad. Otra mitad. 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 Más mitad. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es hacer bolitas. Las que sientan nuestra
poco dispareja, pues le quitamos un pedacito a otra. Y le emparejamos. Vamos a dejar reposar unos 5 minutos y ahorita las hacemos. Aquí ya tengo este aceite calentándose. Ocupé medio litro. Entonces, ahí está, que se vaya calentando. Pues ya reposaron tantito, vamos a hacerlas. Lo que vamos a hacer es círculos de como de unos 10-12 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es poner la cucharadita de arroz. Ponemos, cerramos, ¿sí? Y si queremos hacemos esto así, y ahí están nuestras empanaditas. Ahorita vamos a hacer otra, pero vamos a hacer la figurita con el tenedor. Eso ya es como uno quiera. Las podemos doblar también. Ahí está. Ponemos la cucharadita de arroz. Así. Doblamos. Emparejamos. Y con el tenedor pues hacemos esto. Así. Eso ya es como uno quiera. Y dobladas, bueno, pues es como si se le hiciera un repulgado. Entonces vamos a hacer una dobladita. Su arrocito, la parte de aquí es la mitad, entonces hacia enfrente para que la cerradura aquí quede libre. Entonces el otro, la dobladita, que es nada más hacemos esto así. Y ahí está nuestra empanadita también. Eso ya es como uno quiera. Se ven bonitas así, dobladitas. Pero como les digo, eso ya es al gusto de cada quien. Ya. Ponemos una cucharadita de arroz. Teniendo en cuenta que esta es la mitad, entonces en la parte de enfrente. Cerramos y doblamos. Así. Bueno, pues sigo acá con las empanaditas. Se me cortó el video. Vamos a ver si lo podemos unir.
ponemos su arrocito. Vamos. Y doblamos. Ahí está. Bueno, entonces sigo con todas y ahorita nos vemos para la freída. Bueno, pues ya ahí las cerré todas. Entonces ya nomás vamos a doblarlas. Las termino de doblar. Bueno, vamos a ver si ya está el aceite caliente. Ahí está. Ponemos una servilleta. Y vamos con otras. Como aquí ya no utilizamos harina para palotearlas, pues nuestro aceite queda bien limpio. Ahí están. Ahorita que se enfríen un poco, los vamos a echar azúcar encima. Y ahí quedaron nuestras empanadas. Bueno, pues me apuro a freírlas. Y ahorita se las muestro. Ahí están. Bueno. Bien, pues ya, esas son las últimas. Ahí están. Apagamos. Tengo azúcar. Lo que hacemos es ponemos la empanadita. Pulveamos y así queda. Sí.
Ahí están. Así que, entonces vamos a partir una. Ahí está. Qué lujo. Ahí está. Bueno, sigo volviéndolas y si me da tiempo le muestro todas, si no, pues así quedaron nuestras empanaditas de arroz. Pues ahí está. Así quedaron nuestras empanaditas. Deliciosas. Cuídense mucho y Dios me los bendiga.